Amigos, en este bonito podcast quiero hacerles un comentario también de corte personal. Gracias a una pregunta de alguien que me dijo en los comentarios: ¿Qué hacer con el estrés postraumático, el síndrome de estrés postraumático después de una relación con un narcisista? La pregunta, queridos amigos, no puede ser más pertinente porque así es como se termina después de pasar por relaciones con narcisistas o psicópatas. Como les dejo escrito al comienzo de cada vídeo, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, soy periodista y muchos ya lo saben que me siguen desde hace años. Sin embargo, por motivos personales decidí cambiar la temática de mi canal no hace mucho. Y también lo conté en los vídeos, así que no me voy a detener en ese asunto. Pero la realidad es que yo he sido víctima del narcisismo con letras mayúsculas. Y como muchos de ustedes, no lo sabía. Me explico. Me voy a explicar desde el final hacia atrás, porque todo comienza cuando descubres qué tipo de relación has tenido con X personas y empiezas a identificar las conductas y esas personas que las pusieron en marcha en tu relación y con las que sufriste, en las relaciones en las que sufriste. Puede ser relaciones desde la raíz, como son las relaciones en la familia, familias narcisistas, tóxicas, psicopáticas, y de ahí lo más habitual es repetir. Con relaciones de pareja también tóxicas o psicópatas nivel 10, como creo que fue mi caso. Pero es importante aquí reconocer que tú no eres así. Es decir, hay personas que piensan que tienen también conductas tóxicas, psicopáticas, narcisistas. Y es normal, natural y comprensible que a veces tengamos respuestas o reacciones siempre para defendernos, para poner nuestro criterio o nuestra opinión y a veces para defendernos adoptemos posturas que sean las que adoptan de manera natural los narcisistas, pero no somos así. Es decir, es importante aquí reconocer que tú no eres así, que sí que tienes sentimientos nobles. Y que sabes distinguir el bien del mal, el daño del cariño, el afecto del desapego, la verdad de la mentira y así una cosa tras otra. Y te sientes herido o herida cuando sin venir a cuento recibes un mal gesto, malas palabras, castigos, ley de hielo, ninguneos, críticas, te enteras de que te difaman a tus espaldas, la gente después te mira mal y no sabes por qué. Y luego descubres que esa persona o personas hablaron mentiras y mal de ti y ahora tienes un cartel que no te corresponde. Y así, todas y cada una de las estrategias malignas encaminadas a hacerte caer, a que pierdas tu autoestima y te dejes manejar como una marioneta cada vez más vieja y gastada, hasta que un día te dejen plantada o plantado sin ninguna explicación. Y si a eso le añades las batallas psicológicas en el trabajo, con jefes, compañeros, y así en unos cuantos trabajos, lo normal es que tus niveles de frustración avancen y el círculo se vuelve irrespirable. Pero por si fuera poco y poco desagradable lo que acabo de comentar, en tu familia te tienen como el chivo expiatorio, donde por quejarte, criticar abiertamente al jefe o jefes del clan, también eres el blanco del ninguneo, pero te quieren allí para atacarte porque no les gustas y les encanta tirarte dardos para ganar medallas a tu costa y verse en el lado más alto de la balanza. Y claro, lo normal es que tras toda esta debacle colapses y también que llegues a somatizar debido a la ansiedad, el estrés. Y la sensación de pánico y la falta de autoconfianza. Y debes plantearte varias cosas, queridos amigos, que te van a ayudar mucho y puede que a curarte del todo. Todo depende de tu nivel de cortisol alto y de dopamina bajo. Es decir, todo lo malo vivido te lleva a niveles de ansiedad y de cortisol elevados que mantienes todo el día a nivel stop y que pueden conducirte a la fatiga crónica adrenal, o lo que es lo mismo que tus glándulas suprarrenales dejen de funcionar debido a ese nivel de estrés permanente, y por otro lado, hayas dejado de tener capacidad orgánica para sentir placer, para estar a gusto, para estar tranquilo o tranquila. Las situaciones vividas de esta manera... Han destruido tu dopamina y no disfrutas de nada, duermes mal, te alimentas mal y es la pescadilla que se muerde la cola. Y súmale la inflamación de la amígdala, omega, oh en tu cerebro, con la pérdida de la memoria a corto plazo. Y esto, queridos amigos, es la guinda del pastel, uno se queda en shock, porque se trata de un deterioro neurológico, no psicológico neurológico, lo cual ya te lleva a un nivel de shock, como te digo, y te asusta bastante. Y cuando descubres todo esto, pides terapia, lo cuentas y el diagnóstico del psicólogo es síndrome de estrés postraumático. Y luego vas al médico a hacerte analíticas y no encuentran nada concreto más allá de pequeños desajustes, pero lo que se llama enfermedad... Cero, no encuentras nada. Y tú tienes inflamación corporal, dolores de articulaciones, y el doctor te pide que revises tu alimentación, que bebas mucha agua, que hagas ejercicio al aire libre a ser posible, y te manda medicación. Y en eso, queridos amigos, tú decides si tomarla o no. Yo nunca la tomé. El síndrome de estrés postraumático es algo que impresiona mucho, como digo, porque lo normal es achacar este síndrome de estrés postraumático a cuando alguien sufre un accidente, un hecho muy duro, muy sorpresivo, algo muy grave, mientras que tú no sabes que el haber pasado todo ese ciclo vital abusivo de malos tratos de larga data, es decir, muy prolongado durante tantos años, es igual que haber sufrido un terremoto o un accidente grave que dejó en ti un trauma. De manera que, más allá de la terapia con un especialista, si decides acudir, yo animo a dar pasos para hacer este camino sin apegarse a la terapia. Es decir, que cuando notes que ya no hay más, porque ya lo contaste todo al psicólogo, piensa en caminar solo. Hacer el recorrido en solitario con varios tips de utilidad, claro, como son no tomar estimulantes ni tratamiento, como digo, por supuesto, ni alcohol ni lo demás, porque perjudican seriamente. Alimentate de productos simples sin procesar, solo cocinados al modo tradicional, que todos sabemos, con ingredientes sin aditivos industriales frutas, verduras, carnes, pescados, lácteos, huevos o elimina lo animal si no comes carne o productos de animal, pero entonces busca suplementación. Tampoco te pases ni dependas o te pases directamente a la suplementación abandonando la alimentación. Eso también sería un error. Los únicos más recomendados, creo, los de fondo de armario, como yo digo, son el magnesio y el potasio. Son indispensables, y también en invierno, la vitamina C y la vitamina D D de Dinamarca por la falta de sol. También es muy aconsejable salir al aire libre a caminar, a dar paseos, y también, si puedes, haz ejercicio, una combinación de pesas y cardio, pero sin pasarte, o sea, combinado es lo mejor, pero sin volverte loco o loca haciendo cosas extrañas y durante demasiado tiempo. De esta manera, dormirás mejor, debes acostarte pronto sobre las diez de la noche no más tarde y procura practicar meditación y oración varias veces al día cinco, diez minutos, dos, tres veces al día es lo deseable. Y por supuesto, queridos amigos, todo lo que estoy contando se hace bajo el supuesto indispensable del contacto cero, que es la base que sostiene todo este autocuidado. Porque como se habrán dado cuenta, nada de lo que estoy comentando aquí es posible manteniendo el maltrato psicológico de personas y situaciones que no soportas. Ya es que es el mero contacto y te cambia el mood, te pones afectado negativamente. De manera que es que ya lo tienes muy claro. Cuando tienes el síndrome de estrés postraumático, solo debes poner atención en ti, en clave de autoconfianza, de autosanación y de autorrespeto. Y eso incluye, queridos amigos, la mente y el cuerpo indisolublemente. Hay personas que prefieren ponerse en manos de especialistas para que les guíen, porque tienen falta de concentración para lo que se requiere, pero... Si te sientes capaz, mejor hacerlo tú mismo porque así aprendes no solo a conocerte, sino a reconocerte, porque has perdido tanta energía positiva y te queda tanta culpa, rabia, frustración, sensación de venganza y residuos feos. Algunas personas sienten necesidad de venganza y eso personalmente lo desaconsejo por completo. La venganza es completamente desaconsejable y hay que sustituirlo por el perdón a uno mismo, perdonarse de todo cuanto no hiciste antes para salir de ahí y solo concentrarse en la propia sanación, sanación espiritual. Queridos amigos, yo aquí me permito decirles, pónganse en manos de Dios. Dios es todo, Él es todo y lo puede todo. Así que háblale a Dios, dile lo que sientes y pídele ayuda. Ponte en sus manos y recibirás su respuesta tarde o temprano. No abandones la oración y la charla con Dios, que es contigo mismo, porque recibirás todo de Él en cada momento. Pero hay que pedirle, hay que tenerle en cuenta tenerle en el corazón y confiar en él, porque creo, queridos amigos, que él sí confía en nosotros, aunque le hayamos olvidado por mucho tiempo. Y él te dará el alimento, el físico y del otro, porque consolará tu alma y te dará la alegría de nuevo. Ah, por cierto, y si puedes, vuélcate en ayudar a otros que lo necesiten y en lo que les puedas ayudar porque creo que esa es verdaderamente la clave de la sanación.